Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria and Western Australia. Its capital is Canberra. Australia has amazing animal species found only there, such as platypus, kangaroo, echidna, dingo, Tasmania, and kookaburra. Kookaburra, koalas, etc. It also has 516 national parks to protect its unique species of flora and fauna. People from Australia are passionate about sports, including swimming, surfing, sailing, tennis, soccer, and cricket. Its most revered bull is the Opera House in Sydney. Brazil is a big country located in South America. Its capital is Brasilia. People from Brazil speak Portuguese. São Paulo is the largest city in Brazil. However, Rio de Janeiro is also one of the most important cities due to its incredible beaches, hotels, and carnival. Soccer is the most popular sport in Brazil. Its national team is the best, reaching the World Cup 5 times. Brazil also has the largest river and forest in the world, the Amazon. Because of its tropical climate, they produce a lot of coffee. This is an extraordinary country. I talk about Italy. Italy is a beautiful country located in Europe. People from Italy speak Italian. Its capital is Rome. It is a fascinating and modern city. There we can visit the Colosseum and the Roman ruins. Italy also has beautiful beaches and incredible cities such as Venice, where we can see the wonderful city on one of its awesome boats called gondolas. In the center of Venice, there aren't cars. Italian food is one of the best in the world. We can try delicious pizzas, pasta, and hundreds of different flavors of ice cream. Italy is an outstanding country. Bye, teacher. Good morning. My name is Liam Ochoa. I am going to talk about Mexico. Mexico is an extraordinary country. It has a lot of beautiful cities. Its capital is Mexico City, one of the most populated cities. All over the world, Mexico has amazing ancient cities, for example, Teotihuacan, where we can find the Pyramid of the Sun. Mexico also has incredible beach. For example, Cancun is the most visited beach in this wonderful country. Thank you. Hello teacher, my name is Francisco Quesada. The present my project. My project is the United States. The United States of America is divided in 5 regions and 50 states, including Alaska, Hawaii, and Puerto Rico. The capital of the United States is Washington, D.C., the located the state of Virginia. There we can see the White House. The president life and works. The park national is Yellowstone. The location the state
is Wyoming, Montana, and Idaho. Thank you, teacher. Goodbye. La Gran Pirámide alberga la tumba de Keops. Es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que aún siguen en pie. Sus infinitos bloques de piedra, un sobre otro, para alzar sus 146 metros hacia el cielo azul de Egipto, proclamado la gloria de su creador. A su lado está su hermana pequeña, la pirámide de Kefren, construida por este faraón, hijo de Keops. Como ustedes ya saben, toboganes y piscinas. Hay piscinas rectangulares, piscinas que debes de andar con una boya y te lanza. Y hay otras piscinas que son redondas. Ahora vamos a hablar de toboganes. Hay toboganes de espiral. Hay toboganes que te lanzas en una boya, hay toboganes que te debes de saltar para lanzarte, y hay otros que debes de ir en parado así y lanzarte. Hay también muchos bares que puedes comer papitas, hamburguesas, salchichas, salchipapas, snack, etc. También. Antártida, viernes 9 de diciembre. Querido papá, como te prometí, te escribo desde la Antártida y te envío una fotografía. Imagina lo emocionante que es para mí haber llegado por fin a este lugar. Siguiendo los pasos de tantos exploradores famosos, es muy diferente al mundo que conocemos. En estas tierras no hay alimento fresco ni tampoco supermercados. Con cariño, tu hija. Hoy les voy a hablar de Marte, mi planeta favorito. Marte es el cuarto planeta del sistema solar, pero es el segundo más pequeño. También se lo conoce como planeta rojo. Lo llamamos así por su color. Marte es un planeta muy parecido a la Tierra. Tiene estaciones del año, volcanes rocosos, pero es más pequeño y no tiene agua. En Marte hay muchas tormentas de viento y polvo. Marte posee un volcán llamado Monte Olimpo. Es 3 veces más grande que el Everest. Marte tiene 2 satélites naturales que orbitan alrededor de él, que se llaman Fobos y Deimos. Fobos se está acercando a Marte poco a poco y algún día estallarán. La primera persona que vio Marte desde un telescopio fue Galileo Galilei en 1610. Me voy a observar otros planetas. ¡Adiós! Yo la voy a describir a la luna. Esta es mi ficha de la luna, que yo estaba, me quedaba hasta muy noche para ver a la luna. Lo más novedoso fue que cuando yo me desperté, me acordé de la luna y me fui a ver. Y la luna estaba en la mañana. Por ejemplo, aquí el cielo celeste significa que la luna estaba en la mañana. Y de ahí, y la luna no tiene luz propia, se refleja de la luz del sol. Es el satélite natural de la Tierra. Gira alrededor de ella y tarda 28 días en dar la vuelta. La Luna tiene fases, entre las cuales están luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente y luna nueva. La luna nueva sucede cuando la Luna se encuentra situada exactamente entre la Tierra y el Sol. La luna llena sucede cuando nuestro planeta se encuentra situado exactamente entre el sol y la luna. La luna llena es cuando la luna está bien redondita. Luna cuarto creciente y cuarto menguante. En estas fases, la luna se ilumina aproximadamente en la mitad.
Ha sido toda la descripción de la luna. Me voy a la luna. Trabajo de ciencia natural. Se conoce como sistema solar el conjunto de astros y materia orgánica que gravita ordenadamente alrededor del Sol. Hoy hablaré de mi planeta favorito, que es Saturno. Es el sexto planeta más alejado del Sol y cuenta con 53 satélites confirmados. Tiene un color amarillento, posee el sistema de anillos más complejo y de cientos de miles de kilómetros. De acuerdo con la NASA, en total tiene aproximadamente 1 kilómetro. Dato curioso, se dice que recibió su nombre en honor al dios romano Saturno.